Bienvenidos al video número 5 de este curso llamado ¿Qué hay detrás de la NASA? Este curso, recordamos, está enfocado en aficionados, en gente que de repente no sepa tanto de café, le interese y no sepa por dónde empezar o por dónde anclarse. Vamos viendo distintos pasos en la cadena. Ojalá todos. Origen, tueste, cata de café, filtrados, molienda, muy importante. Y en el video de hoy nos toca hablar de la bebida principal, el creador de todo. No, no sé si tanto así, pero vamos a hablar de la bebida espresso. Primero que todo, lo más importante, vamos a aclarar un poco qué es el espresso. Y lo más simple, vamos a hablar cuando vamos a encontrar esa tacita pequeña, es casi un shot de café. Es una bebida creada expresamente para ti. Y consiste en una extracción breve, 20 a 30 segundos, ahí ya vamos anotando estas reglas, y es una onza de café aprox, son 30 cc, la taza chiquitita a la mitad más o menos. Y las características principales de esta bebida tan cortita, podemos encontrar ciertos sabores, notas ácidas, leves notas dulces y notas amargas, donde ahí hay que hacer como una especie de armonía total entre la molienda y la extracción. Pues una bebida corta, siempre hay que tratar de tomarla, ojalá calentita, porque se enfría con mucha facilidad. Y de repente un buen parámetro para cuando uno se pide un café, en cualquier cafetería, es que nuestro espresso esté cremoso. Lo vamos a ver enseguida. Aclaraciones, eso sí, para que no se desvivan intentando obtener esta cremosidad en tu moca italiana, en tu prensa francesa, debes saber que el espresso solo lo vamos a obtener desde una máquina de espresso italiana. Puede ser de cafetería o puede ser de casa, pero ese es el método para obtener esta bebida. El espresso es la bebida principal de las cafeterías. ¿Por qué? Porque es como la base de todas las preparaciones. El día de hoy vamos a enfocarnos en el espresso propiamente tal, pero pronto les vamos a conversar de qué podemos hacer con esta bebida perfecta, como le llaman. Si bien es cierto, no me gusta mucho como hacer de esta como gastronomía barista tan estructurada, sí vamos a aclarar un par de parámetros, ¿ya? Para decir, empezamos acá y de aquí nos vamos para arriba o para abajo. Por ejemplo, tenemos gramaje. Por espresso vamos a ocupar 7 a 8 gramos. Por espresso simple, si vamos al doble, 14 a 16. Se recomienda moler el café al instante. Por eso la mayoría de las cafeterías tienen ahí su molinito siempre preparado. Luego de extraer o moler nuestro café, vamos a tampear. Pronto lo mostramos. Vamos a hacer una fuerza, según dice el manual, de 20 kilos. Para que esto quede, y ojo, tiene que quedar parejo, para poder extraer de manera homogénea nuestro café. Obviamente vamos a purgar nuestros grupos. Siempre vamos a usar agua limpia y se nota mucho. Ojo cuando les preparen un café en general, vean ahí si purgan las duchas. Y aquí está lo entretenido. En un rango de 20 a 30 segundos, siendo 25 ahí la estrellita, necesitamos extraer 30 cc. Ojo ahí, el trabajo de nuestro molino es más que principal. A veces es mucho más importante que la máquina espresso. Sin más, vamos a ver cómo se prepara un espresso. Y vamos ahí a ver ciertas características que lo hacen la bebida principal de cada cafetería. Para ahora entrar manos a la obra, tenemos que calibrar nuestro espresso. Y siempre vamos a calibrar con el filtro doble. ¿Ya? ¿Y qué es calibrar? Es tratar de armonizar nuestro grano con nuestra máquina. Y para eso es importante más o menos tener una relación y una coherencia con todos los pasos anteriores. Y todos estos procesos son muy importantes. El origen, el método o proceso, el tueste, el perfilado correcto que le van a dar, la cata, acusa todo. El filtrado, si lo tiramos para filtro o si nos pillamos en este momento pensando en hacer un espresso. Si por casualidad no sabes o quedaste colgado por algún concepto, todo esto lo hemos conversado en los videos anteriores, así que invitadísimo a que vayas a ver los otros videos. Teniendo todos nuestros factores protagonistas o personajes al día,
hacemos la aclaración de cuando hablamos de la tacita de espresso, que es esta tacita, y el espresso va a mitad de taza. Se le dice espresso italiano. Sacamos nuestro espresito, nuestra molienda, en un filtro doble, idealmente. ¡Pop! Va a ser tampeado. Siempre digo en un ángulo de 90. La idea es que la tendinitis te llegue en tu café número 1000 y no te llegue en tu café número 300, pero te va a llegar. Antes de hacer el café, vamos a purgar. ¿Qué es eso? Que caiga la agüita. Nos podemos ayudar con un cronómetro, pero esta máquina la tiene incluido, así que vamos a usar el de allá. Y manos a la obra. Me preocupo de que esto quede parejo para poder extraer de manera homogénea mi espresso. ¿Cuánto es la fuerza necesaria? 20 kilos. ¿Cómo sé que me tiro 20 kilos? Es que mi café no se cae. No, mentira. Eso dice el manual. Pero la idea es hacer un tampeo enérgico y luego armonizarlo con nuestra extracción. Purgamos siempre antes de sacar nuestro espresso y encastramos nuestro portafiltro. Y ahora extraemos nuestro café. Y simplemente disfrutamos de esa cremosidad que queda tan buena. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho que el espresso italiano era clasicón, de 20 a 30 segundos, 25 segundos como el tiempo óptimo? Les voy a contar de el trío de espressos, como le llamo yo, que es el espresso ristretto o restringido, no sé si se ve, pero es como un tercio de nuestra tacita. Consiste en reducir la extracción. Por lo general, si mi receta está a 25 segundos, mi ristretto estaría a 15 segundos. Y el opuesto a ese sería el espresso lungo o largo, que muchas veces ya estamos en la media taza y lo dejan correr hasta que llene, o sacamos el espresso clásico italiano y lo largamos con un poco de agua. Por lo menos donde estamos nosotros, cuando una persona pide un espresso, por lo general quieren un lungo. Entonces es mejor preguntar, ¿espresso a media taza o espresso lleno? A taza llena, digo. ¿Cuál te gusta más? Oye, si te está gustando este video, no olvides, no lo dudes, no lo pienses tanto. Dale su dedito de arriba, compártelo y suscríbete, que siempre estamos modo fuego, modo café. Bueno, en este video vimos espressos, un poquito de su receta a grandes rasgos. Y muchas veces pasa que al principio las personas encuentran como, uy, ¿cómo voy a tomar esto? Que es tan chiquitito y es tan fuerte. Bueno, el espresso es la bebida principal de la cafetería. Le pones un poquito más de agua en una taza más grande, es un americano, le pones leche, cappuccino, le pones un sabor en una taza más grande, latte sabores, caramel macchiato, bla, bla. Entonces, el espresso es la bebida principal. ¿Recomendaciones? Probemos el café, pues. ¿Cómo qué estamos metiéndole al cuerpo? Prueben sus espressos, el agua es muy importante y la receta es vital. Así que sin miedo, el día de mañana, cuando vayan a su cafetería tipo, anímense, pues pídense un espresso, le preguntan al barista qué café ocupa y no tengamos miedo a dejar la leche, a dejar el azúcar y a probar un buen espresso. Pero si las bebidas negras no son lo tuyo, te invitamos al próximo video donde vamos allá a ahondar en la carta internacional de café, donde vamos a encontrar preparaciones con leche, saborizadas y mucho cariño por el café.